aquí hoy para hablar de un tema sumamente interesante, que es qué pasó con los tres primeros exploradores que llegaron de Cuba a México, que terminaron con la epopeya que todo mundo conoce de Hernán Cortés. Antes de que Hernán Cortés llegara, llegaron otros dos exploradores que van a ser el tema de nuestro programa de hoy. Hernán Cortés y todas las personas de las que voy a hablar estaban instaladas en Cuba. Recuerden ustedes que originalmente la llegada de los españoles al Caribe se hizo vía Santo Domingo, pero después se instalaron en Cuba, cuyo gobernador era Diego Velázquez. Entonces Diego Velázquez tenía noticias ya por los que habían comenzado a explorar Centroamérica, de que hacia el norte de Centroamérica había un territorio muy grande, muy importante, y decidió explorarlo. Entonces el primero que se fue Francisco Hernández de Córdoba, también conocido como Francisco Fernández de Córdoba. Y con él viajaba ya un personaje que después ha sido muy ilustre en la historia de la conquista, que fue Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo tuvo la fortuna de estar en los tres viajes que vamos a reseñar, de tal manera que él es una fuente muy importante. Entonces, Bernal Díaz del Castillo inicia su relato diciendo que salieron desde que nos vimos con tres navíos y matelotaje de pan de casabe, que se hace de unas raíces, y compramos puercos que costaban a 3 pesos, porque en aquella sazón no había en la isla de Cuba vacas ni carneros, porque entonces se comenzaba a poblar, y con otros mantenimientos, entendemos que otras cosas que compraron, fueron aceite, y además llevaban cuentas de rescate, ahorita explico esto, de poca valía, y buscamos 3 pilotos, y el principal que regía nuestra armada se llamaba Antón de Alaminos. Bueno, aquí hay informaciones muy interesantes. En primer lugar, Cuba se estaba poblando recientemente. Entonces no tenían muchos recursos. Por ejemplo, no había vacas. Había cerdos, que eran animales que se podían transportar mucho más fácilmente. Tenían aceite también que traían de España, porque eran aceite de oliva. Pero muy pocas cosas más. Por ejemplo, sí tenían mucho, los puercos los transformaban en tocinos, en jamón, y con esto iban abasteciendo el barco. Pero aquí surgió un elemento muy interesante, el pan de casabe. El pan de casabe era un pan que había sido inventado por los indígenas del Caribe, hecho a base de yuca. Como ustedes saben, la yuca hay de dos tipos, una que es venenosa y una que no es venenosa. Entonces, con la yuca no venenosa o con la yuca venenosa, pero perfectamente lavada y acondicionada, hacían este pan que era una especie de tortillas con muy poco sabor, pero que tenían una ventaja enorme para esta época. Se conservaban muy bien durante el viaje. Es decir, podían viajar mucho tiempo, ya lo veremos después, y llegar y poderse consumir en el camino. De tal manera que esto es un primer hecho importante. ¿Con qué salían? ¿Qué llevaban en los barcos? Después veremos otras cosas que llevaban. Pero el otro elemento importante del relato de Bernal Díaz del Castillo es que el piloto que los llevaba era Antón de Alaminos. Este es un héroe prácticamente desconocido en México, porque fue el piloto de las tres expediciones que salieron de Cuba. Siempre los tres constantes en las expediciones eran, perdón, los dos constantes eran Bernal Díaz del Castillo y Antón de Alaminos. Esos estuvieron en todas. Entonces ellos salieron de Cuba y se toparon, literalmente se toparon, con la costa de Yucatán. Y Bernal lo dice de manera muy, muy curiosa, dice que al llegar a Yucatán, como era una expedición pobre, los barriles que llevaban con agua eran pocos y además se escapaba el agua. De tal manera que su problema principal es que no tenían agua porque, y cito sus propias palabras, a causa de las pipas y vasijas que traíamos que no venían estancas, es decir, no venían totalmente impermeable, porque nuestra armada era de hombres pobres y no teníamos oro tanto cuanto convenía para comprar buenas vasijas. Entonces el agua se les fugaba.
se caía, se salía, y entonces el problema que tenían era sed, tenían un problema de sed. Entonces llegaron a un pueblo, ya en la costa de Yucatán, en la costa, digamos, más extensa de Yucatán, llegaron a un pueblito que le nombraron Lázaro y que probablemente estaba en el estado de Campeche. Y ahí comenzaron a buscar agua, pero realmente les costó trabajo porque hay que recordar que esto estaba junto al mar. Entonces, cuando ellos buscaban agua, lo que encontraban era fundamentalmente agua salada. Pero llegaron ya a la punta de la isla y también volvieron a desembarcar en Champotón. Pero en Champotón tampoco tuvieron suerte porque resulta que los indígenas de Champotón intentaron ahuyentarlos y lo lograron. Y otra vez la falta de agua fue tal que relata Bernal Díaz del Castillo, dice, tanta sed pasamos que las lenguas y bocas teníamos hechas grietas de la secura, es decir, de lo seco, pues otra cosa para refrigerios no había. Entonces finalmente llegan a una playa prácticamente desierta donde no había amenazas, hacen unos pozos, sacan agua y resulta que esta agua que sacan era agua salada. Y entonces algunos no resisten el consumir esta agua y la toman y Bernal Díaz del Castillo dice, el agua resultó salada, amarga, y a unos soldados que la bebieron les dañó sus cuerpos y sus bocas. Entonces resulta que este viaje fue muy curioso porque fue un viaje que abortó, es decir, que no pudo llegar a su fin justamente por el problema que significó la falta de abastecimiento de agua. Discutieron mucho y finalmente lo que hicieron fue que ya un poco más tarde lograron encontrar a unos indígenas de Campeche. Y estos indígenas de Campeche sí ya los reciben, les dan de comer, les dan de beber. Y entonces les leo lo que dice Pedro Mártir de Anglería sobre cómo llegaron ahí. Dice, el cacique hospedó a los nuestros con benignidad y magnificencia en su palacio. Después de haber comido al estilo de ellos, que tienen pavos, es decir, guajolotes, aves cebadas, es decir, aves que engordaban para que tuvieran bastante grasa, y también aves campesinas, es decir, que eran probablemente los guajolotes silvestres y tantas aves que hay en Yucatán, y las de bosques y acuáticas, perdices, tórtolas, patos, gansos, conejos, pero además, él relata con cierta inquietud, tenían también leones, que obviamente no había en América, sino eran probablemente jaguares o pumas, zorras y cuadrúpedos de campo como jabalíes, ciervos y liebres. Entonces, quiero que ustedes se detengan un momento en este relato, porque esto implica que estos viajeros se abastecieron con los productos que comían las personas del lugar. Es decir, probablemente fue la primera consumo de estos exploradores españoles ya en territorio mexicano de tortillas, guajolote, chile y otros productos que eran pues los comunes aquí y que pues los consumieron y estuvieron muy agradecidos porque hacía falta que comieran. Les llamo la atención a que en este momento pues ya ellos se sintieron satisfechos y encontraron, digamos, la hospitalidad de estos indígenas campechanos. Pero resulta que encontramos otro detalle muy curioso, cómo los cronistas que están escribiendo desde España, como Pedro Mártir de Anglería, que se basa en los relatos que le hacían los que llegaban a la corte española, pues lo que hace es que le describen unos animales que todavía no tienen nombre en español y que les pone los nombres a los que estaban acostumbrados en el viejo mundo. Es decir, por ejemplo, estos jaguares, estos pumas, estos felinos americanos, pues los llaman leones y tigres porque no encuentran otra manera de llamarlos. A otros les inventan nombres que no tienen nada que ver con lo que conocemos ahora, pero que eran animales que podían consumirse. Por ejemplo, un caso muy notable
son los cerdos salvajes, que aquí en América les llamamos pécaris, y que ellos les llaman jabalíes. No son la misma especie, son especies diferentes, pero también son comestibles y producen una carne muy sabrosa y que es muy agradable, de tal manera que estos animales sí los reconocen. Entonces, ¿qué ocurre con esta expedición primera? Resulta que esta expedición, como les digo, llega a su fin prematuro. Los tripulantes dicen que al no haber agua, tienen que terminar la expedición. Y entonces, piensen ustedes en el Golfo de México, piensen ustedes dónde está Cuba. Y entonces lo que hace Antón de Alaminos es llevárselos a Florida. Ustedes imagínense llegar hasta Florida, donde en Florida sí encuentran agua en abundancia, se abastecen de comida y entonces vuelven a Cuba. De tal manera que esta expedición es una expedición muy pequeña, muy limitada, pero que es la primera que llega a lo que hoy conocemos como tierras mexicanas. Mientras, si habían llegado otros exploradores, desde luego al Caribe, desde Colón, y después otros a Centroamérica. Pero esta es la primer contacto que el territorio que hoy es México tiene con los españoles. La segunda expedición es mucho más compleja porque ya habían descubierto que había tierras que hoy llamaremos mexicanas, que se podía llegar con ellas con cierta facilidad desde Cuba. Entonces el gobernador de Cuba decide armar otra expedición y busca una persona de su total confianza, que fue Juan de Grijalva. Pero Juan de Grijalva ya arma una expedición mucho más vasta, mejor equipada, con más barcos, pero sobre todo, para ventaja nuestra, lleva a un sacerdote, que es el capellán de la expedición, que fue el clérigo Juan Díaz, que afortunadamente nos deja una memoria escrita de lo que pasó con esta expedición. Insisto, vuelve el mismo piloto Juan de Antón de Alaminos, salen de Cuba el 1 de mayo de 1518 y están tan cerca Cuba y México que en los primeros dos días de navegación, al final del segundo día, llegan a tierra. Y llegan a un poblado que les llama la atención, donde hay un anciano sacerdote que está en su templo y está haciendo ofrendas a los dioses de su templo. Y les ofrece algo que es muy interesante porque son lo que ellos llaman unas cañas largas de un palmo de largo, que quemándolas despedían un suave olor. No sabemos bien qué cosa es. Podría ser tabaco, podría ser, digamos, alguna forma de planta que diera un olor sabroso. Pero se sienten ellos impresionados de que este hombre no los agrede, no, digamos, hace nada para decirles que se vayan, sino al contrario. Él al rato vuelve con 8 indios más y estos indios que trae este anciano con las piernas lastimadas traían gallinas, miel, es decir, estas gallinas las debemos entender como guajolotes, puesto que son una especie diferentes, y algunas raíces con las que hacen pan, que es justamente el casabe. Pero, curiosamente, aclaran, y dense ustedes cuenta del error, que estas raíces que ellos interpretan en este segundo viaje, en realidad dicen que las llaman maíz. Entonces no eran raíces, eran mazorcas de maíz que son las que comienzan a consumir. Y entonces los invita a este sacerdote a que vayan a un lugar cercado con piedra, cubierto de paja, es decir, una choza, y un pozo donde había agua en abundancia, de tal manera que con esta primera situación quedan muy satisfechos, les pasa lo contrario que la expedición anterior de Hernández de Córdoba, porque encuentran qué comer, encuentran qué beber. Se despiden del sacerdote indígena, salen y encuentran algo que después va a tener gran importancia en la expedición de Hernán Cortés, que es una isla muy grande, que es lo que hoy conocemos como Cozumel. Y entonces dicen, les relato lo que dicen, esta isla me parece muy buena y 10 millas antes de que llegáramos a ella,
se percibían olores tan suaves que era cosa maravillosa. Fuera de esto, se encuentran en esta isla muchísimos mantenimientos, es decir, colmenas, cera, miel, colmenas que son como las de España, pero más pequeñas. Aquí hay unos árboles llamados jarales de los que se alimentan las abejas. Hay también liebres, conejos, y dicen los indios que hay puercos, ciervos y otros muchos animales monteses. De tal manera que encuentran un lugar donde realmente hay bastante que comer, pueden volver a abastecer sus naves. Y ahí en Cozumel lo que hacen es abastecerse de agua, de frutos muy sabrosos, que no hemos podido encontrar qué son. Ninguno de los autores que he consultado sabe qué son, porque les llaman managi, y dice que tienen sabor a melón, y también hay unas raíces como zanahorias y al comer, que se pueden comer, y que probablemente por el parecido remoto que tienen con los chiles, en realidad pues se trataba no de zanahorias, sino de chiles. Pero no hablan nada del sabor que les produjeron, el picor que les refieren. Juan Díaz no habla para nadie nada de eso. Y también encuentran pequeños mamíferos que tampoco se han podido identificar qué eran. Pero esa noche que ya están instalados lejos, digamos, del primer sacerdote, llegan unos indios y les traen maíz, de lo cual ellos dicen que hacen pan y hacen algunos panecillos. Y sí, insisten en que se trata de una raíz. Entonces yo quiero que ustedes interpreten esta situación con ojos modernos. El pan seguramente eran tortillas, pero estos panes que durante mucho tiempo estos conquistadores le siguen llamando panes, probablemente se trataban de tamales. Entonces, porque los tamales tenían una gran antigüedad en la península de Yucateca y en Cozumel, y estos panes seguramente estaban rellenos con algunas cosas, y desde luego pues son alimentos que todos conocemos y que lo dejan a uno satisfecho al comerlos. Entonces, el casabe y el maíz comienzan a formar parte importante de la alimentación de estos expedicionarios. Después siguen adelante, y ya otro autor, que es Antonio de Solís, dicen que llegan a un río que llaman Banderas. Le llaman Río de Banderas porque los indígenas que estaban ahí se acercaban en sus canoas con banderas blancas que ellos interpretan como signo de paz, y también lo reciben muy bien, lo reciben con manjares que estaban sobre esteras de palma que hoy interpretaríamos como petates, a la sombra de árboles. Y hagan de cuenta que esto era, como lo describen ellos, algo rústico y desaliñado, pero nada ingrato al apetito de los soldados. Es decir, una especie de día de campo con estos indígenas de Cozumel, que deja satisfechos a estos primeros conquistadores. Hay que rescatar que Solís, que era un cronista ya que no había llegado a América, que escribe desde España, un excelente literato, pero que entrevista a muchos de los conquistadores, ya relata cómo estos que llegan después de varios años a España recuerdan esa primera comida que les ofrece, la segunda comida, perdón, que les ofrecen los indígenas, como algo grato, algo apetitoso, algo que les gustó. Finalmente siguen adelante, y el último día de mayo acampan en un lugar que se llama Puerto Deseado. Puerto Deseado porque era un puerto tranquilo, con muy buena agua, y están ahí 12 días y lo califican de una manera muy típica de esa época. Dicen, es muy deleitoso y tiene mucho pescado. Y el pescado es todo de una suerte que se llama jurel y es muy bueno. Y además encontramos conejos, liebres y ciervos. Entonces, dense ustedes cuenta que ya van encontrando recursos en los lugares donde no son agredidos. Probablemente la primera expedición mostró que no iban ellos con intenciones agresivas. Y finalmente se van acercando
a lo que es hoy Veracruz. Y llegan a la que todavía se llama hoy Isla de Sacrificios. Y le llaman Isla de Sacrificios porque encuentran un templo donde acababa de celebrarse un sacrificio humano y encuentran el cadáver ya con el corazón extraído, cortadas, en la parte de abajo del templo. Y por eso le llaman Isla de Sacrificios. Y entonces ahí les encanta el lugar, no por el sacrificado, sino porque hay árboles que dan frutos muy buenos. Y dicen, muchas frutas, todas comibles. Y les dieron de comer mucho maíz molido, y de los que hacen pan y tortas, y pasteles de gallina, es decir, de guajolote, que probablemente son los tamales, muy bien hechos. Pero piensen ustedes en las diferencias culturales entre estos españoles que llegaban y los indígenas que de buena voluntad les ofrecían estos tamales con guajolote. No los comieron, pero no los comieron no porque no les gustaban, sino por una razón muy, muy sencilla y para nosotros hoy, digamos, obvia, pensando en la manera de pensar de los españoles de esta época. Es decir, era porque era un día sagrado, es decir, era viernes en que no se podían comer por la vigilia. Entonces, hablan también de una higuera que no debe haber sido una higuera, sino debe haber sido una planta semejante, porque no había higueras en América. Y lo que suponen varios autores, y estoy de acuerdo con ellos, es que lo que probablemente confundieron con una higuera, que no le veo mucha relación, pero pues en fin, en esa época todo pudo haber pasado, era nopal con sus tunas. Si las tunas, de hecho, en España todavía les llaman higos chumbos. Es decir, entonces es muy probable que estos nopales los hayan confundido con higueras. Les ocurre una desgracia. Poco antes de regresar a Cuba, una de sus naves tiene una avería y acampan en un lugar que llaman Puerto de San Antonio. Y se quedan ahí 15 días, es decir, 2 semanas, para reparar la nave dañada en casas de paja que ellos mismos construyeron. Y los indígenas de ahí también los tratan muy bien, les siguen regalando lo que ellos siguen llamando gallinas, es decir, guajolotes. Y finalmente inician el viaje de regreso y se detienen en lo que hoy conocemos como Champotón. Y ahí también les dan mucho maíz suficiente para el viaje de regreso. Pero este viaje de Juan de Grijalva tiene una peculiaridad. Juan de Grijalva fue muy obediente con Diego Velázquez. Y Diego Velázquez le prohibió hacer lo que llamaban asentamientos, es decir, el que poblara las tierras, que no dejara una guarnición, digamos, que estuviera en algún lugar, que permaneciera ahí, sino toda la tripulación se tiene que volver a embarcar, tiene que regresar a Cuba, nadie se puede quedar, y la tripulación se pone muy molesta porque dicen que estas tierras eran muy propias para ser pobladas, para establecer ahí una pequeña guarnición, y regresan. Pero entonces lo que es muy interesante es que a lo largo del viaje, los indígenas les habían dado, intercambiando por los objetos que ellos llevaban, que eran objetos vistosos de vidrio, de materiales, digamos, baratos para Europa, pero desconocidos de los indígenas se las cambiaban por pequeñas joyas de oro. Entonces, cuando ellos llegan a Cuba de nuevo, insisto, nadie se había quedado, López de Gómara hace, y no lo leo porque es muy largo, un inventario de todas las joyas de oro que recibe. Entonces, claro, estas joyas de oro que ellos reciben como regalo eran objetos pequeños, objetos que ellos podían transportar, acompañados con mantas, con objetos para el adorno personal, es decir, cosas que a los españoles no les llamaban mucho la atención, pero el oro sí. Entonces, esto despierta el interés enorme de Diego Velázquez por volver, porque se da cuenta que en esta región él supone que hay oro. Lo que sabemos hoy es que este oro no era producido, no era
digamos, obtenido en minas en esta región de Tabasco, Yucatán, Campeche, etcétera, sino que llegaba probablemente por intercambio con otros pueblos, entre ellos los mexicas, pero despierta la codicia de los españoles. Es muy interesante entender qué pasó, porque toda esta situación de estos dos primeros viajes, lo que va a preparar es el viaje más largo, más complicado, más, digamos, aventurero, que termina con la toma de Tenochtitlan, el establecimiento de los españoles en el territorio tenochca, y que es despertado por esta codicia, por este interés por el oro que habían llevado esta primera expedición de Grijalva. De tal manera que estos dos viajes, que si bien no dejaron ningún campamento permanente, no quedó nadie, son terriblemente importantes para nuestra historia. Voy a adelantar algo de lo que ocurre con Cortés, porque como dije, estos viajes primeros, nadie se quedó, aparentemente. Pero en otros viajes que hicieron también desde Cuba hacia Centroamérica, sí dejaron personas españolas en lo que después fue territorio mexicano. Y me refiero a dos exploradores españoles que son hechos presos por los indígenas de mayas y que después uno de ellos se va a unir a la expedición de Cortés y que va a ser fundamental para entender lo que pasó, porque este hombre es el que hablaba maya, era, digamos, un hombre muy católico, no había tomado esposa en la zona maya, sino que se había mantenido como, digamos, auxiliar del gobernador local y decide unirse a Cortés. El otro se queda en Campeche porque alega que él ya se perforó la boca, se viste como indígena, tiene sus costumbres y además había tomado una esposa y tenía tres hijos. Me refiero desde luego a Jerónimo de Aguilar, que es el que se queda, y al importantísimo Gonzalo Guerrero, que es el que ya en la expedición de Cortés lo que hace es que él habla en probablemente chontal o maya. El chontal lo entendía la Malinche, que ya veremos cómo se incorpora a la expedición de Cortés, y entonces uno traducía del español al chontal a la Malinche. La Malinche, que entendía el náhuatl, traducía otra vez al chontal, y entonces Gonzalo Guerrero traducía al español, y entonces fue como Cortés se enteró de muchísimas cosas. Entonces, quiero que vean ustedes que estas dos primeras expediciones, que fueron, digamos, relativamente infructuosas, pues son importantes porque crean el camino de lo que veremos la próxima ocasión, que es la expedición de Cortés, que, como dije, culmina realmente con la etapa más importante de la conquista de México.